de nuevo aquí David Díaz y para mí solo han pasado unos segundos, para vosotros quizás unos cuantos días, pero aquí está el segundo unboxing, que hay que destrozarlo ya, hay que abrirlo, hay que ir prisa, que ya, la gente está esperando. ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga, sí! ¡Que te quedes! ¡Ay, venga! ¡Venga! ¡Toma! ¡Uy, mis huevos! ¡Ay, está que! ¡Ay, ay! ¡Ese olor a perfume de bolsita de basura! ¡Ah! ¡Ah! Vale. Ya se me queda la segunda capa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuánto reciclaje! Esta por aquí, esta por acá, esta por aquí. Así. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nana, 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 nana. Ya está. Se abrió. Esto fuera. Segundo paquete de todo colección. Empezamos con las películas. ¿Qué cojones? Espera. Chicos, lo estoy flipando. No hay ninguna de las que he pedido, pero ninguna. O el tío se ha confundido y me ha dado el paquete de una que no es. ¡Wow! Es flipante. Espera un segundo. Estoy intentando buscar el nombre del tío que me lo ha vendido, que venía aquí en... Espera un segundo. ¡Chicos! Vale, 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 vale. Calmémonos, calmémonos. Es que estoy viendo aquí, no quiero sacar la dirección porque sale mi dirección, pero... Claro, es que cuando me ha traído el paquete el tío del correo me ha dicho, hostia, qué raro, si tienen el mismo código. Y es verdad, tienen el mismo código. Me ha regalado más pelis. El mismo tío del anterior paquete. What the fuck? ¡Qué cabrón! Por eso costaba tanto los gastos de envío. ¡Me ha regalado más pelis! No sé qué decirte. De todas maneras, vale, sí, estas son las que le pedí a él, pero estas... A ver, voy a enseñaroslas, ¿vale? Porque esto me parece muy, muy curioso. Creí que era... Es que como me tiene que llegar otro paquete... Vale, voy a ir viéndolas. Spartacus. Cyborg Cop. ¡Hostias! Esta tiene pinta de ser raromala. ¡Hostia, Sam Fistenberg! La dirige Sam Fistenberg, el director de Guerrero Americano. ¡Hostias! Esto es, huele a canon. Voy a ver qué tal está. Lo único que podré encontrarme a lo mejor con esta, por las fechas, a lo mejor es anticopy. Pero no tengo ni idea, no tengo ni idea. Y story de Sam Fistenberg. Os voy a dejar el argumento aquí para que lo leáis. Esta creo que podría ser hasta graciosa. Siguiente, a ver. El alimento de los dioses. Bert y Gordon. Esta, hostia, esta creo que es del director de aquella película de las hormigas que analizamos en De la B a la Z, que os dejo aquí el enlace. Hostias. Ojo, esta parece que solo se vio una vez y ya está. Y de esta también. A ver, pues si le queréis dar la pausa. Qué curioso, qué curioso. Indio, la gran amenaza. Brian Dennehy. Hostias, bueno, la carátula mola que te cagas, La portada esta... Mola que te cagas. Anthony M. Dawson. ¡Hostia, es italiana! Ese es Antonio Margheriti. Esta peli es italiana. Pareces estar bien. Coño, que a lo mejor le ha dado por regalarme pelis malas que no quiere nadie. Bueno, Brian Dennehy, aquí está. Aquí os dejo la sinopsis por si queréis ir leyéndola. Es bastante larguirucha. Joder. Espero que no te cuenten toda la peli. Harley, esta encontré el tráiler de esta peli hace bien poco. Aquí tenéis Salud Diamond Phillips. No sé qué tal será esta peli. Dirigida y producida por Fred Holmes. A ver. Vaya. Esta parece que está bien. Y bueno, esta creo que es un drama. Parece un drama. Pasé el tráiler, pero no lo vi. No sé qué tal será esta película. Bueno, The Phantom. Yo es que esta peli recuerdo que la vi que cuando la estrenaron en Antena 3, que la sacaron recortada. Me dio muchísima rabia y de hecho cuando la sacaron en VHS la sacaron en panorámica y nos tuvimos que comer el recorte en 4/3 cuando la echaron por la tele. Y obviamente me la compré en... Bueno, no, me la copié en DVD. Esta peli es
A mí me parece buena. Debe ser un placer culpable, pero a mí no me parece tan mala. Además, tiene un villano que me encanta como actor, que es Treat Williams. A mí Treat Williams me encanta todo lo que hace. ¿Sabéis lo que estoy por hacer? No abrir esta peli jamás. Dejarla con este envoltorio para siempre. Y nunca abrirla. Sí, 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 lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Creo que va a ser un tesoro no abrirla nunca. Dios, no me había fijado. El precio del Vips... Cuando el Vips vendía películas, 1995 pesetas, no es el año de la peli, solo ¿cuánto costaba? 1995 pesetas. Qué fuerte, chaval, no la voy a abrir. Jamás la abriré. La primera peli que no abriré en mi vida. Esta es, The Phantom. Y la última... Sed de muerte, la guerra final. Coño, este es... Este es Bruce Dern. Este es Bruce Dern. Buah, esto tiene que ser... Uf, no sé qué tal será esto. Ochentera. Vale. World Gone Wild. Parece posapocalíptica. Oh, 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 Dios, Dios, Dios. Tienes que leer la sinopsis. Buah, chaval. Me ha pillado de sorpresa. Hay un momento en que te juro que pensé que el otro vendedor me había vacilado y estaba por ya... Estaba pensando en cómo cagarme en sus muertos con en el mensaje de todo colección, pero he dicho... Espera, espera. Y claro, cuando he comprobado el nombre y he visto que es el mismo tío... O sea, le he comprado a este tío 8 pelis y me ha regalado 6. Gracias. Aunque... Espero que por eso no me hayas inflado un poquito los gastos de envío, cabroncete. Pero oye, se agradece. Se agradece. Además creo que como ha visto que me he pillado alguna rareza, pues ha decidido regalarme rarezas o las que no conseguía vender, quién sabe. Pero oye, gracias. Gracias. O sea, esto es lo que considero un regalo de cumpleaños. O sea, que te regalen pelis sin que sepas cuáles son. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues no sé, ya os contaré. Voy a buscar información sobre estas pelis, a ver qué me encuentro. Y, joder, este es el vídeo más raro que de unboxing que he subido en todo el canal, ¿eh? Y me alegro de que hayáis podido ver mis reacciones de verdad. ¡Guau! Pues nada, supongo que el otro llegará... mañana. Y ahora tendríamos un tercer vídeo de unboxing. ¡Guau! ¡Trilogía! ¡Qué bueno, chavales! ¿Eh? ¡Sí, caray, vosotros en todo esto! Necesitaría unos cuantos ceros de suscriptores para poder vivir de esto, ya lo sabéis. Pero bueno, yo disfruto compartiendo mi pasión con el cine con todos vosotros. Y nada, bueno, te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete a mi canal si quieres ver más cosas de este estilo. Aquí os dejo un poquito de spam. Y nos vemos en el próximo vídeo, crítica y dentro de poco unboxing, lo que vaya surgiendo. ¡A negro!